está comiendo? Muy buen provecho. Le tengo toda la información ya lista del pronóstico del tiempo. A esta hora de la tarde está marcando los 30 grados en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento a 10 kilómetros por hora. La humedad en un 60%. La presión en 1012 milibares. Y ojo aquí, para el día de hoy la lluvia se va a elevar hasta un 60% la probabilidad de lluvia. ¿Qué es lo que va a estar esperando para los próximos días? El día de hoy, el pronóstico detalle, una máxima de los 31 grados centígrados. Ya casi la alcanzamos con un cielo de medio nublado a soleado. Y le comento, esta posibilidad de lluvia se va a mantener por la tarde noche, incluso por la noche desciende a los 26 grados centígrados. Este pronóstico meteorológico de lluvia se va a extender durante todos estos próximos días de la semana hasta el fin de semana, incluso para la próxima semana. Hay que tomarlo en cuenta porque viene el descenso de la temperatura muy marcado debido a zonas de inestabilidad para el día de mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, condiciones de temperatura máxima alrededor de los 28 y hasta 29 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo a partir del próximo lunes? Muy atentos, viene el descenso de la temperatura en cuestión de valores mínimos y máximas. Vemos que para este arranque de semana laboral, mínima de 16 grados, alcanzando solamente una máxima de los 22, incluso también con cielos cerrado y lluvia presente. Martes, miércoles y jueves, ya valores por debajo de los 20 grados como valor máximo y temperaturas mínimas muy frescas, alrededor de los 14 y hasta los 16 grados centígrados. Así que bueno, hay que prepararnos a sacar ya las blusitas de manga larga, incluso también algunas chaquetas o las botas, y preparar a los pequeños porque con estos cambios climatológicos se nos pueden enfermar, incluso también las alergias. Así que bueno, muy atentos del pronóstico el tiempo. En nuestra imagen de radar, el frente frío número 4 de la temporada es el que nos ha traído esta zona de inestabilidad para estos próximos días de la semana, incluso también para el fin de semana, pero se va a acercar el nuevo frente frío número 5, eso para la otra semana, y este frente frío es el que va a traer consigo el descenso en las temperaturas, temperaturas frescas a partir del próximo lunes. Así que bueno, hay que irnos preparando con todos los pequeños y también en casa. Hay lluvia no nada más en nuestra región, sino también lo que es el centro, costas del Pacífico Sur y sureste del país. Hay varias zonas de inestabilidad. La más importante al momento es el huracán Michael, categoría número 4, que el día de hoy ya se espera que toque tierra. Esto afectando a las costas de Florida. Muy atentos porque este huracán es muy grande, vientos muy fuertes y va a estar llegando a tener acumulados bastante fuertes de agua para este próximos días. Así que bueno, lo vamos a tener muy bien informado de lo que sigue ocurriendo con este huracán Michael, categoría número 4. Del otro lado del Pacífico se mantiene esta tormenta tropical Sergio, que ya se ha degradado de un huracán a una tormenta. No se esperaba que fuera a afectar la República Mexicana, de hecho se mantenía muy alejado, pero ha cambiado su trayectoria y esto va a afectar a lo que es Baja California. Se espera que toque tierra para el día de mañana jueves, provocando también algo de lluvias por aquella zona. Y bueno, en todos los espacios informativos meteorológicos lo vamos a estar informando qué es lo que sigue pasando con estos fenómenos. El día de hoy la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 38 minutos, dando un total de luz solar de 11 horas con 42 minutos. Me dio mucho gusto saludarle, quédese con nosotros aquí en Monterrey al Día. Thank you.